es de la plataforma, bueno, ella nos lo dirá. Estamos Mujeres en Lucha, están muchas plataformas aquí. Hola Blanca, buenos días. Buenos días. Cuéntame, ¿qué haces aquí? Pues mira, hoy es el Día Internacional de la Lucha por los Derechos Sexuales y Reproductivos. Es decir, que en todas partes del mundo, aunque el día es mañana, pero hoy es domingo, con lo cual era mejor día para reunirnos todas las plataformas. Como tú decías, estamos Mujeres en Lucha, pero estamos en la plataforma feminista Asturias, tertuliales comadres, centrales sindicales, todas las personas, porque no somos solo mujeres, verás que hay muchos hombres ya apoyándonos en esta reivindicación, porque los derechos sexuales y reproductivos son de todos. Así que hoy, ¿qué es lo que estamos reivindicando una vez más? Pues el acceso a los métodos anticonceptivos, el acceso a la educación sexual para evitar el aborto. Nuestro gobierno acaba de quitarnos un derecho, acaba de quitar el derecho a las jóvenes de 16 y 17 años a abortar, porque solo lo podrán hacer con la firma de sus padres. Y eso no puede ser, porque hay un grupo importante de mujeres, 400 este año, que no han podido conseguir esa firma de sus padres, porque viven en unas condiciones de total desamparo. Las jóvenes de 16 y 17 años las estamos condenando a, pues, o bien a un aborto inseguro, o las estamos condenando a seguir con embarazo que no desea. Y no hay cosa peor para una mujer que tener un embarazo sin buscarlo. Pero a la vez que nos están restringiendo ese derecho, lo más tremendo es que acaba de salir el informe internacional de la Federación de Planificación Familiar, que dice que España ha retrocedido 9 puestos en cuanto a las resoluciones que habían tomado en conjunto a todos los países. No entendemos, por lo tanto, qué es lo que pretendemos. Si pretendemos que las mujeres no aborten, lo que no tenemos que hacer es darles un acceso a los métodos anticonceptivos y toda la información. Me suelen decir que ya hay bastante información sexual en los medios de comunicación, en Internet. No es verdad. Porque la información que hay en Internet todos sabemos que es muy difusa, es muy confusa. Incluso hay personas que meten informaciones que hay en las confundes, sobre todo con los efectos secundarios de los métodos sexuales. Así que si no tienes un acceso a centros de planificación familiar, a centros de asesoramiento, si desde tu escuela no te empiezan a contar lo que es la educación afectivo-sexual, es muy difícil que las mujeres no caigan en embarazo. Por lo tanto, reivindicamos lo que la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, una de las pioneras mundiales que tenemos en España, reivindica eso, el acceso a la información sexual, el acceso a los métodos anticonceptivos, y por lo tanto, el acceso a un aborto libre, seguro y gratuito. Es que el abortar no es un placer. No, a la mañana aborto, hago el amor, mañana aborto. No, esto no es un placer. Y por eso ese derecho es derecho de todas, y las que tenéis que decidirlo sois vosotras. Claro, y yo dirijo una de las clínicas que hay aquí, y que pertenecemos a la Asociación de Clínicas de todo el Estado español. Desde el año 85 trabajando en esto. Si alguien me dice esa barbaridad, bueno, creo que el gesto que le suelo poner, digo, vente, entra un día, o tú no eres mujer, o tú no tienes hijas, o tú no tienes vecinas, o tú no tienes parientes. Y me extraña mucho, porque cualquier mujer, cualquier hombre ha conocido alguna situación similar de un embarazo no deseado. Y vivir un aborto, el que las clínicas, el que los gobiernos, el que las leyes las favorezcan, significa quitar precisamente esa agresión. Porque la cuestión psicológica de tomar esa decisión no es fácil, pero sí te puedo asegurar que cuando una mujer decide abortar, va a hacerlo con ayuda o sin ayuda. Por eso se mueren tantas mujeres en el mundo, porque no les ayudamos.
Sí, sí, luego esta gente se rasga las vestiduras y son los mayores, ellas, sus mujeres, son los mayores abortistas. Bueno, no sé si y ellos, bueno, o una de las tantas. Bueno, digo por, esa es la hipocresía, ¿verdad? Sí, o sus queridas, o bueno, todas bueno, esas sí, historias sí, que hay. Que tienen hay la suerte que la confidencialidad de la clase médica existe y nosotros, nuestros datos nunca trascienden, evidentemente, pero a mí sí se me abren las carnes a veces cuando oigo hablar alguna o alguno que sabemos que sí ha utilizado el aborto. Entonces, es pura hipocresía, pero bueno, afortunadamente incluso hasta para los católicos el nuevo papa tiene otra nueva tendencia. Y lo primero es el respeto, el amor al otro. Y no hay mayor amor al otro que respetar lo que nos han decidido. Blanca, nosotros siempre estuvimos con vosotros. Lo sé. Os queremos muchísimo. Yo solo tengo hijos, varones. Claro. Y mis hijos son más feministas que yo. Claro, claro. Porque os queremos tela, las pues mujeres. ¿Cómo que no? Porque claro fuiste nuestras sí, madres, hermanas, mujeres. Sí. Lo sois todo para nosotros. Lo sabemos. A pesar de que la violencia, el día 7 de noviembre nos vamos a Madrid en una caravana, porque la violencia doméstica se lleva cada día, doméstica no, la violencia sexual, porque a veces no es doméstica, se lleva una mujer cada semana prácticamente en nuestro país. Eso es la educación también, por igual supuesto, que en esta que estamos aquí. Por supuesto. Blanca, ¿te quedaría algo por decirme? Bueno, que muchísimas gracias, que no sabes qué amable es. A ti, a ti. Es un gesto amable, una actitud amable, y que gracias a gente como vosotros nuestra lucha sigue y la ganamos. Gracias, gracias, muy amable, gracias.